Galaxy was a dirt, found the earth like frozen trajectories of superheroes. We nibble and jest about things that drain and the taste of lust. And she's over here and I'm over there. Atlixco y Zúcar de Matamoros, así como Acatlán de Osorio, son algunos de los municipios que hay que pasar para llegar a este hermoso lugar. Esto es Tecomatlán, un pequeño municipio perteneciente al estado de Puebla con un clima muy cálido. Mi nombre es Beto Calzada y en estos momentos iniciamos a rincón desde Tecomatlán, Puebla. En la entrada principal de este municipio se encuentra el Arco de Tecomatlán. Esta obra le dice a la gente que está entrando a un mundo nuevo, entrando a un mundo distinto, el cual reza: México Tecomatlán, donde abunda el árbol de la jícara. Bienvenidos a la Atenas de la Mixteca. De día luce majestuoso y de noche esclarecidamente bello. Al llegar a Tecomatlán tienes entre tantas dos opciones: llegar a uno de sus hoteles para hospedarte o visitar uno de los restaurantes que se encuentran en el centro de este municipio para llenarte de energía y emprender un recorrido a lo largo y ancho de este sector. Desde unos ricos chilaquiles, un desayuno americano o una mojarra con ensalada, entre otros platillos más, son los que puedes disfrutar. Ya con la energía necesaria puedes emprender tu recorrido por el parque municipal, donde resalta un kiosco estructurado entre ficus y luminarias, con un empedrado de adoquín que en diferentes estilos moldean este parque, al igual que las calles que recorren el centro de la ciudad. A un costado se encuentra la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol del arte barroco español. Data del siglo XV, la cual se encuentra construida con el estilo propio de la época y se ubica dentro del territorio de la cabecera municipal. Se aprecia a simple vista la enorme influencia prehispánica que predomina en su frontispicio, con múltiples elementos, como lo es, entre varios, la figura del Tecuani. Es ahí donde se encuentra uno de los vestigios más antiguos que perduran hasta nuestros días, de ese ser totémico, inspirado en el ocelote, considerado como deidad entre las culturas mesoamericanas y en especial de los descendientes del gran Olmecatl. Asimismo, encontramos gran cantidad de virgulilla, también el ícono de flor, entre otros más símbolos precolombinos. Además, las imágenes de los ángeles y personajes antropomorfos que representan rasgos somáticos netamente indígenas, siendo nuestros autóctonos artistas los que llevaron a cabo tan original obra. La Plaza Cívica, el lugar ideal para reposar unos minutos. Te puedes sentar bajo la sombra de los ficus y mirar la fuente que rompe el centro de esta glorieta, o bien los palacios de gobierno. Este es el antiguo Palacio Municipal. Tras su arcada expone murales que en su mayoría hablan de libertad y de la historia de Tecomatlán. Y ya que estamos en este tema, su nombre se forma de las palabras nahuas tecomat, tecomate y tlán, junto, que significa junto o cerca de los tecomates o vasos de árbol. En los municipios confluyen dos regiones morfológicas, el Valle de Acatlán y la Mixteca Baja. El Valle de Acatlán está formado por un sinclinal por donde corren los ríos Mixteco y Acatlán, en cuyo anticipal está formado al norte por la Sierra de Acatlán y al sur por la Mixteca Baja. En 1897, el poblado del Progreso se separó de Tecomatlán y se unió al de Piaxtla.
al suprimirse los jefes políticos con la Constitución de 1917, se creó el municipio libre con cabecera en Tecomatlán. Entre algunos personajes ilustres nativos del lugar resaltan Gabino Lozana Sánchez, jefe zapatista, Crescencio Córdoba Rivera, revolucionario zapatista, Andrés Muñiz Enríquez, coronel del Ejército Constituyente, y el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, fundador de Antorcha Campesina. Si es de tu gusto el deporte, no tienes de qué preocuparte. Tecomatlán tiene espacios abiertos a todo el público. Desde la cancha de fútbol, parque de béisbol, cancha de básquetbol, hasta la plaza de toros La Antorcha, cuya capacidad es de 20.000 personas, en donde se realizan jaripeos y eventos populares, donde artistas como Espinoza Paz, Fidel Rueda, Joan Sebastián, Los Tigres del Norte, La Arrolladora, entre otros más, han sido parte de las ferias de Tecomatlán. Siendo que la Plaza de Toros se llena completamente al ser eventos totalmente gratuitos.